días, hermanos, hermanas. Les saludamos también a todos aquellos que nos ven a través de nuestra página en internet. Que bueno, al pasar los años, al pasar las semanas, los meses, nos damos cuenta que ha sido una herramienta de gran bendición. Hay familias que han llegado gracias a esta transmisión, ¿no es cierto? Y también ha sido una oportunidad de abrir la iglesia a la comunidad. No sabemos quiénes están detrás, ¿no es cierto?, de las pantallas del computador, pero sí sabemos que nuestro deseo y nuestro anhelo es poder también ser de bendición para ellos. Así que un saludo a todos aquellos que nos están mirando, quizás de afuera, del exterior, ¿no es cierto?, o aquí mismo también en nuestra ciudad. El día de hoy vamos, hermanos, a continuar con el estudio que titulamos Las Nuevas Vestiduras y que está basado en el capítulo 3 de Colosenses, una carta que escribió el apóstol Pablo. Colosenses, en el capítulo 3, todo el capítulo 3 lo hemos ido analizando con cierta profundidad, haciendo énfasis en algunos aspectos que resultan mucho más relevantes dentro de todo lo relevante que es la palabra de Dios. Pero hemos ido avanzando en el tiempo, por supuesto, y hemos estado viendo en qué constituye, ¿no es cierto?, esas nuevas vestiduras. Recuerden ustedes el concepto enduo, que significa sumergir, es decir, cómo es que nos estamos sumergiendo en esta nueva vestidura que es el Hijo de Dios, la hija de Dios. Ciertamente es un proceso, por eso dice de vestir permanentemente, porque nuestro nuevo ser, nuestro ser espiritual, que nació el día que fuimos rescatados por nuestro Señor Jesucristo, tiene una contienda sin cuartel contra nuestra naturaleza antigua, nuestra vieja naturaleza, nuestra naturaleza carnal. Pero hoy, por primera vez como hijos de Dios, ¿no es cierto?, hemos recibido el poder de Dios para poder hacer frente a esta naturaleza y poder subyugarla a la voluntad de Dios. Recuerden siempre esto, no es que no existan seres espirituales en las regiones celestes, ¿no es cierto?, como dice Efesios, existen potestades, demonios, en fin, una serie de principados satánicos que por supuesto están ahí, pero que van a usar nuestra vieja naturaleza para opacar, contristar al Espíritu Santo y hacer que las nuevas vestiduras de las cuales tenemos que apropiarnos cada día, ¿no es cierto?, nosotros comencemos a ignorarlas. Por eso es que la guerra espiritual no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros, hermanos. Está dentro de nosotros. Por supuesto que todos aquellos elementos, sean seres espirituales, circunstancias, y lo que está sucediendo a nuestro alrededor, por supuesto que va a aportar, abonar a una u otra decisión que nosotros tomemos dentro de nuestra propia vida como hijos de Dios, pero a la vez también conviviendo con esta naturaleza carnal. Y recuerde que carnal no se refiere al cuerpo propiamente tal, que es finalmente quien ejecuta la voluntad, sino que al sarquicos, a nuestra mente carnal, a aquello en lo que hemos sido formados a lo largo de nuestros años, tanto familiarmente, socialmente, educacionalmente y culturalmente también. La semana pasada comenzamos a analizar el versículo 17, que es el último versículo que vimos, que dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo, 3:17 de Colosenses, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Entonces la palabra clave ahí, ¿no es cierto?, y la que hemos estado trabajando es la palabra hacer o hacéis, ¿no es cierto? Y dice de palabra o de hecho, y vuelvo a repetir, hacedlo. Entonces está inmediatamente dando a entender una acción. Por eso es que es tan importante que nosotros analicemos detalladamente lo que finalmente se traduce en una acción. Y según, ¿no es cierto?, nuestra naturaleza humana, hay un proceso que sigue o es anterior a la gran mayoría de las acciones que realizamos. Primero hay una forma de pensamiento, pensamos, y lo que pensamos tiene que ver con lo que sabemos, que es lo que vamos a ver hoy día, ¿no es cierto? Lo que pensamos va a determinar lo que sentimos. Lo que sentimos y lo que pensamos va a determinar
muchas veces lo que hablamos. Y por supuesto también va a determinar lo que hacemos. Entonces es ahí donde está y radica la importancia de este estudio, porque efectivamente vamos desde adentro hacia afuera y no desde afuera hacia adentro. Desde afuera hacia adentro es el modo equivocado, esa es la actitud religiosa, cuando creo yo que partiendo por reducir o reprimir las conductas externas, ¿no es cierto?, voy a lograr un fruto espiritual. Y el fruto espiritual es algo que viene desde adentro hacia afuera. Tiene que haber un cambio en mi disposición, en mi corazón, en mi forma de pensar, en mi forma de sentir, en mi, que va a derivar, por supuesto, una diferencia en mi forma de hablar y, finalmente, en mi forma de actuar. Por eso es que el cristianismo no consiste en aguantar cosas. El cristianismo se consiste en ser transformado. Cuando hay una transformación, significa que la nueva conducta pasa a ser algo natural en mi vida. Algo natural en mi vida y no algo forzado. Entonces, por supuesto que al inicio va a requerir mucho de nuestro esfuerzo, pero nuestro esfuerzo por buscar a Dios que solucione aquello y que por supuesto eso vaya trasladándose al campo de nuestros hechos. La semana pasada analizamos lo que pensamos, lo que sentimos, y solamente como resumen recordarles que Dios dice que todos los pensamientos nuestros son vanidad, o sea, vacíos. ¿Por qué? Porque todos nuestros pensamientos han venido de un mundo sin Dios, de un mundo sin Dios. Puede que tú hayas sido criado en una familia religiosa, pero si no fuiste verdaderamente criado en una familia cristiana donde se te enseñó la Biblia desde pequeño, ¿no es cierto? Tú has sido, al igual que yo, ¿no es cierto?, formado en vanidad, algo que es vacío, algo que no es duradero, algo sobre lo cual no se puede construir permanentemente. Entonces, como tenemos un sistema de pensamiento de vanidad, por supuesto que nuestros sentimientos, donde están incorporadas nuestras emociones, ¿no es cierto?, van a estar sujetos a ese sistema de pensamiento. Y es por eso que el ser humano natural realmente está lejos de ser un ser racional. Cuando se dice que los seres humanos somos seres racionales, es una mentira muy grande, porque la verdad es que los seres humanos somos emocionales, somos sentimentales. Nuestras reacciones obedecen principalmente a emociones, a sentimientos totalmente descarriados, porque nuestro sistema de pensamiento es vano, es vanidad, es vacío. Nunca nos va a conducir verdaderamente a lo bueno a los ojos de Dios. ¿Qué es lo que vemos hoy día o lo que vamos a ver hoy día? Vamos a enfocarnos en, por supuesto, cómo es que llegamos a tener una mente como la mente de Cristo. Va en directa relación con lo que sabemos. Y lo que sabemos, por supuesto, va en directa relación con la palabra de Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 18. 1 Corintios capítulo 3, versículo 18. Fíjense cuál es la posición de Dios frente a la sabiduría humana, al sistema de pensamiento humano. Recuerda que nuestro gran, 1 Corintios capítulo 3, versículo 18, nuestro gran esfuerzo a lo largo de la vida es tratar de adquirir alguna profesión, oficio o actividad, aprender algo que nos ayude a ganarnos, entre comillas, la vida desde el punto de vista material. Pero todo eso es pasajero, no significa que no es importante, no significa que no es necesario, significa que no es sobre lo cual un hijo o una hija de Dios construye. Porque el hijo y la hija de Dios está trabajando para la eternidad, no está trabajando solamente para lo circunstancial, para lo momentáneo que se puede terminar en cualquier momento. En cualquier momento. Por lo tanto, no está diciendo no hagas esto, lo que está diciendo es que el nivel de importancia y de energía que nosotros le entregamos a esto está completamente desproporcionado en relación a lo que significa buscar a Dios por medio de su palabra, buscar a Dios, ¿no es cierto?, por medio de la oración, verdaderamente conocer a Dios, no solamente conocer de Dios, sino que conocer a Dios. Y dice el Señor, nadie se engaña a sí mismo, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, y vaya que hay personas que así se creen, ¿no es cierto?, hágase ignorante, imagínate, hágase ignorante.
para que llegue a ser sabio. Versículo 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Entonces, está diciendo, y por favor quiero que se entienda bien el sentido de esto, el concepto de sabiduría humana nos puede ayudar a avanzar en la medicina. ¿Es eso malo? Por supuesto que no. Nos puede ayudar a avanzar en muchas áreas, pero todas esas áreas son temporales. Dios permite que así sea, ¿no es cierto? Dios quiere que también así sea. Sin embargo, el gran problema que tenemos, la iglesia de Dios, y estas palabras son para el pueblo de Dios, no para aquellos que no lo son, es que nuestra proporción es tremendamente, ¿no es cierto?, desequilibrada en cuanto a nuestro crecimiento espiritual, a nuestra búsqueda de Dios. Y es así como tenemos personas que son muy, conocen mucho de mucha materia, ¿no es cierto?, pero lo que la Biblia está buscando son personas sabias. La sabiduría no se mide por la cantidad de conocimiento que una persona tiene solamente, sino que se mide por la forma en que ese conocimiento ha hecho de él o de ella un hombre, una mujer más cercana al carácter de Cristo. Eso es lo que considera Dios una persona sabia, una mujer, un hombre sabio. Y ese es el sentido de la Escritura. El sentido de la Escritura es darnos una sabiduría que va a transformar nuestra manera de ser en esencia. A eso le podemos colgar una profesión, le podemos colgar una actividad, un oficio, en fin, las cosas que vienen de la vida diaria, que son todas temporales. Pero les vuelvo a insistir, nuestra situación, y por eso es que tendemos a la frustración con tanta frecuencia, porque toda nuestra esperanza está puesta en lo que es perecedero. Por eso que parte el capítulo 3 de Colosenses diciendo buscar las cosas de arriba. No significa ignorar las de abajo, significa que mi proporción, mi visión de la vida, mi cosmovisión de la vida es totalmente distinta al mundo. Totalmente distinta al mundo. Por eso dice el apóstol Pablo, si nosotros viviésemos como los gentiles que dicen que no hay resurrección, comamos y bebamos, por supuesto, hagamos todo. Todo lo más que podamos para satisfacer nuestra carnalidad, porque obviamente no hay más que esto. Pero sabemos que no es así. Sabemos que no es así. Y estamos convencidos de que no es así porque el Espíritu Santo nos ha convencido. Y si nos ha convencido de eso, entonces inevitablemente nos va a llevar a buscar de lo eterno, a buscar de aquello que es hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Entonces el concepto es cambiar mi manera de pensar, como dice Romanos, y cambiará también mi manera de vivir. Pero si no cambia mi manera de pensar, es imposible que cambie mi manera de vivir como un fruto espiritual. Puede que yo adquiera algunas conductas, por presión, por lo que sea, pero no va a ser natural. El propósito de Dios es que ese cambio en tu mentalidad, en mi mentalidad, que va a derivar en distintas formas de actuar, de hablar, sea un proceso natural, no un proceso de permanente aguante, porque cuando el cristiano aguanta, lo que va a pasar es que en algún momento, bajo alguna circunstancia X o la suma de varias circunstancias, ese cristiano va a reventar, ¿no es cierto?, y va a parecerse al anticristo. Y va a parecerse al anticristo. ¿Por qué? Porque no había un proceso de transformación. Lo que había era aguantar, aguantar. Por eso es que muchas veces las personas llegan y dicen, ¡ah, ya no quiero nada más con Dios! ¿Cómo que no quiero nada más con Dios? ¿Por qué? Porque tuviste una mala experiencia, porque pasó algo así, no voy nunca más acá, no voy. ¿Qué es eso? Significa que no ha habido una transformación. Porque la transformación nos hace entender naturalmente, por ejemplo, la necesidad de congregarnos, la necesidad de buscar a Dios, saber efectivamente que eso va a ser así, que en esta iglesia y en todas las iglesias sanas cristianas que hay a lo largo del mundo, ¿no es cierto?, van a existir situaciones agradables, situaciones desagradables, pero alguien que está siendo transformado no sujeta su presencia a esas cosas, sino que a una convicción de que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia y que la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él es su cabeza, ¿no es cierto? Y que efectivamente eso significa que yo soy parte de este cuerpo y como soy parte de este cuerpo y el Señor así lo quiere, ¿no es cierto? Yo voy a
ser cambiado por Dios en eso. Y voy a poder hacer vivas las palabras de Efesios, soportándose unos a otros, con amor, con misericordia, con todo lo que dice ahí. Pero esa palabra no puede ser viva, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser viva? Porque no es una realidad, porque no es una forma de pensar, porque no es algo que está incrustado aquí, sino que es algo que leemos, pero no internalizamos, o leemos y lo leemos con una finalidad solamente intelectual, pero no para mí, no para que me cambie a mí, no para que me diga a mí, tú necesitas sujetarte a esta palabra. Estas son tus falencias. Ese es el verdadero tiempo con Dios, cuando tú lees la palabra y la palabra de Dios te saltan tus pecados, ¿no es cierto?, encima. No cuando saltan para el lado, sino cuando te saltan encima. Y ahí viene el concepto del proceso de transformación. Entonces dice la palabra, ¿no es cierto?, que la sabiduría del mundo no es el camino, el conocimiento del mundo no es el camino para conocer a Dios. De hecho, para conocer a Dios tengo que limpiar mucho de lo que sé según el mundo. Por eso es que vuelvo a insistir. Y por favor, esto es a la luz de la Escritura. Yo no estoy criticando ministerio, no estoy criticando esfuerzo. Pero lo que digo siempre es que el error más grande que cometemos los cristianos para tratar de acercarnos a los inconversos es tratar de parecernos a ellos. Es tratar de parecernos a ellos. Es tratar de hacer las cosas de ellos, es tener una discoteca cristiana, es tener un pub cristiano, es tener humor cristiano, y a todos le ponemos apellido cristiano. Tople cristiano. Oye, que lo hay. Sí, pues. Sí. Hay un predicador argentino, ¿no es cierto?, que es más bien un payaso, que a muchos de ustedes les encanta. Y que se vistió hasta de mujer, de travesti, para ganar a los travestis. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Torciendo el versículo de Pablo cuando dice, cuando estoy con los judíos me hago judío. Es sacar un texto de contexto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo me voy a disfrazar de travesti para ganar a los travestis? O sea, te tienes que hacer prostituta para ganar a las prostitutas. Te tienes que hacer ladrón para ganar a los ladrones. Pero así están pensando. Entonces, el error gigantesco del mundo cristiano, y no juzgo las intenciones pueden ser buenas, pero no es conforme a la verdad de Dios. No tengo que transformar el mensaje, no tengo que aguar el mensaje, tengo que amar a las personas, porque el que es oveja de Dios va a escuchar su voz. Pero yo no tengo que hacer un festival de rock cristiano, un festival de música metálica cristiano. ¿Qué? Porque dice Jesús, es cristiano. Por favor. Eso es, desde mi perspectiva, esto no es bíblico, solamente de mi perspectiva, basado en principios bíblicos, no es, yo no veo que Jesús, no es, Jesús entraba a la casa de las prostitutas, pero no, nunca se convirtió en algo así, ni un cobrador de impuestos, ni nada por el estilo. Él nunca cambió. Él no se puso una túnica con hoyos para ir a los pobres, ni se puso una túnica rica, ¿no es cierto?, para ir a los ricos. Era su tuniquita, la que tenía. Porque el mensaje no depende, es como cuando analicemos la parábola del sembrador. No se dice nada del sembrador. El sembrador es un cristiano, una cristiana fiel, que cumple su papel de sembrar. La semilla es intocable, pero hay muchos que están empecinado en hacer una especie de semilla sintética que les guste a todos. La semilla no les va a gustar a todos. El camino es estrecho. ¿De qué habla la parábola del sembrador? Del tipo de tierra, de las personas. De las personas que son duras, de las personas que se entusiasman, de las personas que se emocionan pero que no tienen raíz, y de las personas que son buena tierra. Dale gracias a Dios porque tú fuiste buena tierra. Pero la gran mayoría va a estar en las tres distintas posiciones atrás. ¿Y nosotros qué tratamos de hacer? Que el sembrador se vista de tal manera, que el sembrador hable de tal manera. Rap cristiano, reggaetón cristiano, lambada cristiana, todo cristiano. Jesús. Hoy sí es cristiano. Tenemos un grupo de rap cristiano. Tenemos un grupo. Yo no estoy, vuelvo a insistir,
Creo que obviamente no voy a llevar tango para los jóvenes y todo, pero se tiene que hacer todo en orden y decentemente. O sea, ¿por qué llegar al punto, no es cierto, de ser iguales a ellos y la única diferencia es Jesús, que nombramos a Jesús en la canción? Todo está en función del terreno. El sembrador es el sembrador. El sembrador, si es que verdaderamente es un hijo, una hija de Dios, no va a necesitar disfrazarse de algo. Va a llegar a ese alguien, a ese algo, va a dar la semilla y la semilla va a caer en una tierra X o en la tierra donde va a rendir fruto. Pero ¿qué hace el sembrador? Ora, se prepara, ama el terreno, no sabe quién es realmente terreno fértil hasta que no se producen frutos. Pero cuidado con eso, hermano, y eso llama a la entretención y no a la conversión. Y peor que eso, muchos salen convencidos de que son cristianos y la verdad es que nunca lo han sido. Y créanme, es un deseo de mi corazón que el pueblo de Dios esté preparado porque estamos a puertas de eventos que son eventos finales. Les vuelvo a insistir, hoy día vean lo que está pasando en el mundo, vean lo que está pasando, cómo hace años atrás ya hemos visto que el catolicismo romano tiene que desaparecer como la estructura que es, hemos hablado de todas las cosas, todo se está cumpliendo, no porque lo dije yo ni porque lo dijiste tú, es porque está escrito y hemos escudriñado la palabra, porque Dios no quiere que ignoremos, quiere que sepamos, quiere que sepamos. Entonces, no se trata, hermanos, de no ser, o de ser, mejor dicho, insensibles hacia el mundo inconverso. Pero no tenemos por qué homologar conductas del mundo que son conductas reprobadas, incluso para el mundo, para tratar de ganar personas. Porque nosotros somos sembradores, la semilla es perfecta, no la alteres. La semilla habla del infierno, la semilla habla de la redención, habla del perdón, habla de la vida eterna. Si tú le quitas el infierno, ya no es la semilla de Dios. Si las personas no reconocen de dónde Dios las está rescatando, porque el Señor no te vino a rescatar de una vida sin propósito, no te vino a rescatar de que eres feo, no te vino a rescatar de que no tienes plata, no te vino a rescatar de que tu vida no tiene sentido. Te vino a rescatar del infierno eterno. Y si eso no le da sentido a tu vida, si eso no te hace realmente cambiar tu manera de pensar, se acabó la oferta. Porque la oferta no es, ven que cumpliré todos tus sueños, Jesús. No, ven, toma tu cruz y sígueme. Si eso no te satisface, se acabó la oferta. No tengo que inventar ofertas, porque salgo del plano bíblico. Salgo del plano bíblico y comienzo a transformarme en un hereje. Y es así como nacen las herejías. Tratando de que la gente acepte a un Jesús incompleto. Hay iglesias donde no se nombra el infierno porque para no ahuyentar a la gente. ¿Sabes quiénes se van a ahuyentar con la palabra infierno? Los que van a ir a dar allá. Los que van a ir a dar allá. Y eso no lo podemos controlar tú ni yo. Nosotros solamente somos sembradores. No hay que cambiarle el zurrón, que sea más colorido, para que cuando vean la cuestión de la semilla, ¿no es cierto?, se atraiga. No, no hagas nada. Por eso es que no hay que apelar a los sentimentalismos. Por eso es que no se baja la luz, ni se crea como toda una atmósfera así, porque manipular las emociones es una práctica habitual. Si tú quieres recibir al Señor Jesucristo, esto es el plan y Dios te ama. ¿Dónde está el amor de Dios? El amor de Dios está en que aun siendo pecadores no nos manda al infierno y que manda a su Hijo a morir por ti y por mí. ¿Dónde está el amor de Dios conmigo? En que hoy siendo su Hijo igual peco y Él me perdona. Por la bondad de Jehová no he sido consumido. Entonces cuando la gente piensa en Dios, piensa en un sentimental, en un Dios de telenovela. Y no es un Dios soberano que quiere cambiar tu vida, abrazarte, amarte, pero aprendiendo cómo es el amor de Dios.
Si Dios fuera sentimental, habría destruido el planeta ipso facto después de Adán. Si Dios fuera sentimental, probablemente, salvo las guaguitas, ninguno de nosotros estaría aquí. Estaríamos todos consumidos, porque somos rebeldes, porque somos acá, porque a pesar que sabemos, porque todo esto, a pesar de todo eso, igual pecamos y pecamos deliberadamente. Deliberadamente. Entonces Dios nos ama, pero no es el amor sentimental que se trata de vender a la gente, ¿no es cierto?, para que se acerque a esta suerte de Dios, ¿no es cierto?, que es como una almohadita donde yo acomodo mi cabecita. No, es una almohada que tiene una única forma, y si tu cabeza o mi cabeza no calza con eso, adivina qué, pues hay que transformar la almohada o la cabeza. Te van a pegar martillazo y te va a doler, pero en algún momento va a calzar. Pero si yo te hago una almohada exactamente a la cabezota carnal que tenemos, y le pongo Dios abajo. Hermanos, ese es el propósito central de la predicación: poder llevar a que nosotros, partiendo por mí, que tengo la mayor responsabilidad delante de Dios de buscar su rostro para dar el alimento que el pueblo necesita. Que el pueblo necesita. No digo con eso que uno no deba ser sensible, pero una cosa es tener sensibilidad y otra cosa es buscar ser sentimentalista o vivir permanentemente en esa montaña rusa de las emociones. Hoy día sí, mañana no, no vengo, qué rico. Hoy me saludaron, qué rico, voy a venir, no vengo más. Oh, me invitaron, no. Jugando a ser cristiano, y esto no es un juego, hermano. ¿Y sabes qué? El tiempo se acaba. Te lo digo, el tiempo se acaba. Ay, ¿por qué dice eso? Debiera predicar, no sé, pues de los dones espirituales. Con el nivel de madurez que tenemos nosotros, pareceríamos mono con navaja. Con el nivel de madurez que hay, mono con navaja. Imagínate. ¿Cómo llegáis a una iglesia, lleváis 3-4 días y ya te dicen tú tienes el don de? Olvídate ese, pero es la irresponsabilidad más grande. El don es algo que Dios te va a decir a ti, ¿sabes cuándo? Cuando tú seas fiel a Él. Es un regalo que Él tiene para ti. Y estoy seguro que todos los que estamos aquí lo tienen. Tienen. Pero yo no les voy a inventar dones. No vamos a hacer, mira, un cuestionario. De aquí, ¿cuántos puntos sacaste? 423. Ah, tú tenés don de sanidad. ¿Dónde la viste? Es el don que tenemos todos por ahora. Cuidado con eso. Yo puedo parecer crudo, pero soy sincero delante de ustedes. Hay un 80% de la gente de la iglesia que no está en condiciones de tener un don, de que se manifieste un don. ¿Me produce alegría eso? Por supuesto que no. ¿Le produce esa alegría a Dios? Por supuesto que no. Pero es una realidad. Si aquí no es la repartija de los dones espirituales. Entonces, el punto principal es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. ¿Qué sabes tú de Él? ¿Cómo es que le conoces? Juan 17:3 es el comienzo de una larga oración, maravillosa oración de intercesión que el Señor Jesucristo hace por su pueblo, por todos nosotros, por aquellos que en aquel entonces eran sus discípulos y por todos los que vinimos después gracias al esfuerzo, al sacrificio. Juan 17:3, al amor de Dios. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. La comenzamos a vivir aquí. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Cuando tú le preguntas a un cristiano, que yo lo he hecho, ¿qué es la vida eterna? ¿Sabes cuál es la respuesta mayoritaria? Vivir para siempre. Vivir para siempre. Ya, sí. Es parte de... ¿Pero qué es la vida eterna? Dame una definición bíblica. Es como cuando uno dice... Defíneme fe, la Biblia tiene la definición de fe. Defíneme paz. ¿Qué es la vida eterna?
La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste. ¿Estás conociendo a Jesús? ¿Estás reconociendo cada vez más de Jesús? ¿Estás siendo transformado por el Espíritu Santo? Entonces tú estás conociendo la vida eterna, puedes perfectamente definir la vida eterna. Entonces, porque vuelvo a insistir, esto es para nosotros. Y de hecho es para los que estamos, ni siquiera para los que no están. Para los que no están. Porque la esperanza de que los que estamos es que seamos transformados. Seamos transformados. A lo menos estamos en la primera fase, que es estar. Es estar. Jesús también dijo en Mateo 22, 29, la clave de por qué es que el pueblo de Dios muchas veces camina como ciego, teniendo la luz. Mateo 22, 29. Tras una pregunta carnalota que le hacen los religiosos a Jesús, Jesús responde en el 22, 29. Entonces Jesús le dijo, erráis. Primera cosa, erráis. No diste en el blanco, peca. ¿Por qué erramos? Porque ignoramos las Escrituras. Y como ignoramos las Escrituras, por ende, ignoramos el poder de Dios. Y creo que Dios, si ignoro la Escritura, voy a llegar a creer que Dios es como un genio. Un genio que va a cumplir todos mis deseos. No un genio el sobrino de Condorito. Que va a cumplir todos mis deseos y que Dios, como escuché alguna vez, ¿no es cierto?, un sermón de que Dios era fanático de nosotros. Dios fanático de nosotros, un fans. Me trataba de imaginarme cómo podría ser la figura. Eso no es lo correcto. Dios es Dios, es mi Señor, es un Rey, es soberano sobre toda la creación. Él me ama. Y si lo viéramos en esa perspectiva, sí, Dios nos ama tanto que entregó a su Hijo único por nosotros. El punto es que nosotros no somos fanáticos de Dios. Somos fanáticos de cualquier cosa, pero no de Dios. ¿Y dónde se traduce eso? En la realidad de vida que tenemos. En la realidad de vida que tenemos. Entonces dice, ustedes erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Dios quiere que le conozcamos. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Pero ¿por qué no llegamos a conocer al Señor? Y a pesar de ser gente salvada del infierno. Fíjate que a las personas muchas veces cuando están en una situación crucial de carácter médico, en la cual están a punto de morir, ¿no es cierto?, o prácticamente desahuciados, y se sanan, esa gente nunca vuelve a ser la misma. Ese evento les cambia completamente la vida. Pero a nosotros, que nos ha sacado del infierno, no pareciera que nos cambia mucho la vida. No pareciera que nos diera una sonrisa de oreja a oreja, no pareciera que nos diera el gozo que debe venir de eso. ¿Por qué? Porque no tenemos la vista en las cosas de arriba. Porque no tenemos la vista en las cosas de arriba. Y hermano, si tú y yo pudiésemos, por un segundo es muy poco, 10 segundos, pegarle una miradita al infierno. Y a veces uno le pediría a Dios eso, ¿sabes qué? Para valorar lo que Él hizo por nosotros. Es como cuando los niños que tienen todo en la casa, ¿no es cierto? Todo. Y, y salen a estudiar afuera los perlas y andan comiendo pan duro. Por eso me gustaba a mí el servicio militar, con tres meses suficiente para pegarle la transformada a todos estos especímenes. Para que aprendan a valorar lo que tienen en sus casas. Para que aprendan a valorar lo que sus padres hacen. Porque allá nadie se bota chore. Para que aprendan a valorar. Los cristianos estamos muchas veces de la misma manera. No le damos valor a lo que Jesús hizo por nosotros. Y eso es lo que cada día me recuerdo y te tienes que recordar.
Por la bondad de Jehová no he sido consumido. ¿Qué acaso yo era mejor que el Dalai Lama o que cualquiera de estos que están perdidos? O que cualquiera, o sea, ¿Dios vio algo especial en mí? Claro que no, ¿vio algo especial en ti? No, es pura gracia. Ni siquiera entiendo por qué lo hizo, pero ya lo hizo y se lo agradeceré por toda la eternidad. Y la única forma que puedo devolver, no, devolver una palabra muy grande, no sé, hacer algo, es servirle. Pero no porque soy pastor, servirle porque soy su hijo. Esto es una circunstancia. Estuve 10 años sirviendo al Señor también en el mundo afuera, al igual que tú, luchando con el testimonio. ¿Pero qué? Porque lo primero es gratitud a mi Dios. Che, es re fácil para ti ser así, pues porque tú soy el pastor. Pues no. Te quiero decir, mi querido hermano o hermana, que si piensas así, estás completamente equivocado. Mi vida era más fácil allá. Infinitamente más fácil en lo humano allá. Porque tú a los inconversos les puedes perdonar cosas. En el sentido, ¿no es cierto?, de que uno puede esperar cualquier cosa. Pero lo que he visto en la iglesia, no lo he visto ni allá. Y se los digo de verdad, yo soy sincero y franco. Necesitamos mucho, mucho de ser transformados. Hay un corazón tremendo, tremendo en cada uno de ustedes, sin duda alguna. Pero si empieza a desconocer lo de Dios, va a seguir marcando el paso. Va a seguir marcando el paso. Y yo no quiero que tú marques el paso. No quiero yo marcar el paso, ni tú marcar el paso. Y esto no se trata de salir corriendo. Ya, hagamos actividades, porque esa es la gran mentira. Que tenemos que empezar a hacer congresos de jóvenes, congresos de pastores, congresos de mujeres, congresos de... No. ¿Sabes qué? Lo primero que hay que hacer es ponerse de rodillas y reconocer delante del Señor y comenzar a tener tiempo de calidad con Dios para que Dios me transforme y me haga un instrumento útil en sus manos, capaz de impactar en medio de mi oficina, de mi barrio, de lo que sea, del lugar donde me haya puesto. Pero tengo que conocer, porque si no conozco y al contrario ignoro, entonces voy a estar a la deriva. Voy a estar a la deriva y nunca voy a poder cumplir verdaderamente la voluntad de Dios. Romanos 2:4. Rapidito. Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿Qué es lo que Dios no quiere que ignoremos? ¿Qué es lo que Dios quiere que sepamos, que le conozcamos? Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos 2:4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad? ¿Cómo es que se manifiesta la riqueza de su benignidad? Paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Ignoras tú que su benignidad no es para que sigamos pecando, sino para guiarme al arrepentimiento? Pero como no me pasa nada al tiro como cristiano, pienso que Dios se le pasó, que no sabe, que acá. Pero su benignidad, su longanimidad, es para arrepentimiento, no es para seguir prolongando la situación en la que me encuentro. Romanos 10, 3. Romanos 10, 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ignorando la justicia de Dios. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a empezar a poner la propia. Nuestra propia forma de ver, el yo creo y el yo pienso, se van a multiplicar. Se van a multiplicar. Y ¿sabes qué? Me olvidé de decirlo. La palabra ignorar, tanto en el griego como en hebreo es eido, E-I-D-O, y en griego es agneo, y en ambas significa exactamente lo mismo. No saber, porque no se quiere saber, es una actitud negativa hacia la verdad de Dios. Los fariseos ignoraban porque tenían una posición completamente cerrada a la verdad de Dios, aunque se le comprobara, aunque se le dijera, aunque esto acá. Y es así como estamos también muchas veces nosotros, dice ignorar. La palabra que se usa ahí en el griego es eido, perdón, agneo, que significa que no queremos saber. Esa es la verdad, no es que no podamos saber, es que no queremos saber.
No queremos saber, es decir, es más grave. Por eso es que está dirigido a nosotros los hijos. Porque la palabra que se usa, ¿no es cierto?, para la ignorancia por falta de información o incapacidad mental, ¿no es cierto?, es la palabra agnue. Agnue es alguien que no sabe porque nunca le han hablado del Señor o porque tiene una incapacidad mental para asimilar el conocimiento de Dios. Pero nosotros no somos agnue, somos agneo, que voluntariamente no queremos saber de Dios. ¿Y cómo sé que no quiero saber de Dios? Porque tu Biblia por lo menos está ahí llena de polvo, ¿cuánto tiempo? Porque tu asistencia a los sermones, a los estudios, a esto, al crecimiento congregacional es débil. No hay compromiso en eso. Hay otras cosas por las cuales tú te inclinas. Y seguramente más de alguno está pensando, no me gusta esto porque me siento aludido. De eso se trata. Que te sientas aludido o aludida. ¿Para qué? Para que la misericordia de Dios no la agarremos para la chacota, sino que cambiemos nuestra manera de ser. Es lo único que puede hacer este pobre burro de transmitir, nada más. El cambio no viene por mí, no viene por nada más que una decisión personal de cada uno de ustedes, así como mía propia. Mía propia. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Hay una proposición que no se ha hecho. Y mientras eso no exista, obviamente las cosas van a venir y van a ir y perdemos cada vez más tiempo. Él no quiere que ignoremos, ¿no es cierto?, la justicia voluntariamente, porque si no vamos a establecer, igual que los fariseos, la propia nuestra. Y vamos a ser cristianos de opiniones y no de convicciones. 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Cuántos de los que están aquí no levante la mano? ¿Saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Si tú sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces tienes que cuidarlo como tal. Como tal. ¿No es cierto? El cual es de vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, eres propiedad de Dios. Si es que eres su hijo, entonces ignoran. No, Dios no quiere que ignoremos. Dios no quiere que ignoremos su justicia. Dios no quiere que ignoremos que este cuerpo, que aunque está en proceso de descomposición, no significa que voy a hacer lo que quiera con él o con ella. Por eso, y el ejemplo está arriba principalmente enfocado en la perversión sexual. La perversión sexual, las relaciones prematrimoniales, las relaciones de carácter homosexual, las relaciones de carácter lésbico, cualquier relación sexual que salga del modelo bíblico, que es un hombre, una mujer, bajo el matrimonio, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que Dios dice. Si no es bajo esa condición, entonces nosotros estamos contaminando el templo del Espíritu Santo. Y aquí ya me eché como a 50 personas encima, de los que me ven probablemente más, pero es lo que dice la palabra. Yo no estoy haciendo un juicio sobre las personas, estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Ni siquiera Dios en este momento nos juzga, porque está llamándonos al arrepentimiento. Pero esa es la parte tuya y la parte mía. Si yo quiero esto, llevarlo a un plano en el cual haga una idea equivocada de lo que Dios está diciendo, entonces es una situación personal. Es una situación personal. Y las cuentas también van a ser personales. Por eso, si tú ignoras voluntariamente lo que Dios está diciendo, es un problema no conmigo, por favor, por el amor de Dios, no conmigo, sino con la palabra de Dios y por ende con Dios. Y por ende con Dios. 1 Corintios 12:1. Hay gente que se ha ido acá porque le ha parecido dura esta palabra. Es así. Pero nosotros no podemos bajar el estándar. No, yo sí, ahora ya nunca más voy a tocar ese tema. Nunca más voy a hacer. Cada vez que trate algo sobre ignorar, me va a saltar ese. Hay tantos versículos, ¿para qué poner ese? Para traer esto y provocar esto, así, esa gente se me va. Lo que menos me interesa es eso. Yo creo que la gente sea cambiada por el Espíritu Santo para que podamos ser útiles. Seamos 5, 10, 15, 20, 200, no importa. El número es una situación circunstancial. Si quisiéramos llenar esto, predicamos paz y amor y les aseguro que estaría pero lleno.
nos ponemos un poquitito místico, ¿no es cierto? Le bajamos el volumen al mensaje, le echamos un par de versículos en harta agua, ¿no es cierto? Y está lleno. Y vamos a estar usando la Biblia. Así hace Satanás. Por eso es que el mensaje de Jesús, cuando él empezó a ir más profundo, un montón de su gente dijo, oye, esta palabra es dura, ¿quién la va a seguir? Y dice que se apartaron de él. O sea, si se apartaron de Jesús, ¿qué queda para uno? ¿Qué queda para uno? O sea, si se apartaron del mismo Jesús, ¿qué queda para uno? No sé qué pasa, ¿por qué la gente se está yendo de la iglesia? Oye, el mensaje es el mensaje. Jamás la palabra dijo que aquí iban a hacer fila para cambiar. Nadie hace fila para arrepentirse, para dejar de mentir, para dejar de robar, para dejar de fornicar. No hay fila para eso. Es más, la gente está buscando dónde le convaliden eso y lo va a encontrar. Y lo va a encontrar. Si tú predicas la palabra de Dios crudita como es, entonces va a producir eso. No va a gustar. Es más, les quiero decir también que a mí a veces no me gusta. A mí a veces no me gusta, por supuesto. Si también la carnalidad te aflora. Pero es lo que dice el Señor. Romanos 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis, otra vez la palabra ignoréis acerca de los dones espirituales. Ignoréis acerca de los dones espirituales. Una cosa es saber cuáles son los dones espirituales que están escritos en la Biblia y otra cosa es conocer a Dios, el autor y el dador de los dones. Si yo sé lo que dice la Biblia, pero no conozco al que lo dice, entonces puedo tomar como todas las religiones y todos los movimientos pseudo-cristianos, todos los movimientos religiosos, todos los movimientos esotéricos, todos toman pasajes bíblicos, todos. No hay ningún sistema de pensamiento filosófico o religioso que no tome la Biblia como punto de partida para su estructura. Pero es tomar una letra sin ser primero parte del dueño de la letra, ni conocer al que escribe la letra, ni saber ni conocer al Espíritu de Dios. 2 Corintios 1:8. Segunda Corintios 1:8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Dios no quiere que ignoremos que hay otros hermanos que están sufriendo por causa del Evangelio. Esto que para nosotros es gratuito, esto que para nosotros es libre, para otros les cuesta su vida. Salió un reporte de Noticias Cristianas que en países musulmanes han violado a más de 500 mujeres cristianas y ninguna de ellas tiene la posibilidad de algún resguardo legal. No tienen resguardo legal. Esas son las que se saben. Entonces, no ignoremos que hay otros que están sufriendo y en honor a ellos también, por supuesto a Dios primero, pero en honor a ellos nosotros debiéramos ser siempre mucho más comprometido. Pero el ser humano es tan raro, somos tan raros, porque mientras más libertad tiene, parece que hay que azotarnos para poder ponernos fieles. Entonces, no ignoremos que hay otros que están sufriendo. 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. Si conozco a Dios, voy a saber cómo es que maquina Satanás. ¿Cuáles son las estrategias de Satanás que no las ha cambiado? Desde el jardín del Edén no ha cambiado. La estrategia es la misma. Ha ido variando en cuanto a su forma, pero es la misma. Y yo y tú no tenemos por qué ignorar. Y no quiere que ignoremos justamente para que estemos completamente preparados con el escudo de Dios, ¿no es cierto?, con toda la armadura de Dios, perdón, para poder resistir esos dardos del enemigo que van a venir permanentemente sobre tu vida y la mía. No quiero que ignoremos, hermano. 1 Tesalonicenses 4:13.
Primera Tesalonicenses 4:13. Primera Tesalonicenses 4:13. Tampoco quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. No ignoremos lo que está pasando. No ignoremos cuál es el destino de un hijo, una hija de Dios. No ignoremos. ¿Para qué? Para que no nos entristezcamos, ¿no es cierto? Para que nuestra vida no se amargue. ¿Por qué? Porque la gente de Dios, el pueblo de Dios, tiene una esperanza bendita que no tiene nadie más en este mundo más que el pueblo de Dios. Y nos ha mandado el Señor a transmitir esa esperanza al mundo. Pero nosotros no podemos entristecernos desde el punto de vista de amargarnos porque se murió tal o cual persona, se murió, partió a la presencia del Señor, decimos. Cuando es un hijo, una hija de Dios. No ignoremos lo que está sucediendo. Estamos haciendo un estudio de Apocalipsis que hicimos hace 2 años atrás, pero hoy día, por la gracia de Dios, por la bendición de Dios y para la edificación de la iglesia, es un estudio que cuenta con más iluminación el día de hoy. ¿Qué es lo que es iluminación? Que hoy día Dios nos está dando más luz para entender mucho mejor la escritura a la luz, valga la redundancia, ¿no es cierto?, de los eventos que están ocurriendo a nuestro alrededor. Estamos viendo un mundo que se está ordenando, pero perfectamente para los acontecimientos apocalípticos. Y la palabra apocalipsis para el cristiano es una palabra de bendición y de esperanza, no para tener temor, miedo. Recuerda que el amor de Dios echa fuera el temor. El mundo tiene que tener miedo, y vaya que debe tener miedo, yo diría terror. Pero un hijo de Dios tiene que tener esperanza. Para eso es que estamos aprendiendo esto. Para eso es que estamos aprendiendo esto. Y para que también sepamos que cada vez tenemos menos tiempo para hacer lo que tenemos que hacer como hijos e hijas de Dios. Como hijos e hijas de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, 8. Segunda de Pedro, capítulo 3, primero versículo 3 y después el versículo 8. Segunda de Pedro 3, 3. Sabiendo primero esto, que los postreros días, o sea, en esta época, vendrán, ¿qué cosa? Burladores, andando en sus propias concupiscencias y diciendo, ¿a dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Fíjense que lo que está hablando son personas que son creyentes, personas que saben del rapto, personas que, porque dice, nuestros padres, y habla, ¿no es cierto?, de creación, no habla de evolución, no habla de ninguna cosa, son creyentes que se transformaron en burladores, apóstatas. Y el versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Perdón, el 8, más su amado, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para ¿quiénes? Para con nosotros. Para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es amor, y ese amor se refleja en que todavía estira el chicle del tiempo, ¿no es cierto? ¿Para qué? En primer lugar, para que todos aquellos que creen que son y no son, verdaderamente se arrepientan. Y por lo tanto, también es para los inconversos. Entonces, no ignoremos. Finalmente, en Juan capítulo 10, recuerda que Oseas 4:6 dice, ¿no es cierto?, que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Juan capítulo 10, versículo 22 al 28. La escena transcurre, ¿no es cierto?, en la fiesta de la dedicación en Jerusalén, y como siempre los religiosos fariseos detrás de Jesús, no con el deseo de transformar sus vidas, sino con el deseo de hacer que Jesucristo dijera algo por lo cual condenarlo. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón.
Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Fíjate, no ignoraban. Estaban ellos voluntariamente desechando lo que Dios estaba diciendo. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, y aquí viene lo terrorífico, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho, no sois de mis ovejas. Recuerda, cuando una persona desobedece abiertamente, permanentemente, siempre la palabra de Dios y no tiene ningún interés, aunque venga a la iglesia, a esta o a cualquiera, simplemente no es oveja de Dios. Porque dice que mis ovejas, escucha, mis ovejas oyen mi voz. Oyen mi voz. Tú estás escuchando la voz de Dios en la palabra de Dios. Oyen mi voz. Oye mi voz, y yo las conozco, y me siguen. ¿Sigues tú a Jesús? ¿Oyes la voz de Jesús y le sigues? ¿O oyes la voz de Jesús y te vas por otro lado? Y no te importa nada. Y dices, bueno, Dios me perdona, Dios es amor, y haces del pecado una práctica. Si tú oyes la voz de Dios y no la sigues, es cierto, cuando uno oye la voz de Dios, puede que en un rato se salga un poco, pero ya que te llega, porque a los que ama el Señor, corrige. Nos llega nuestro salchazo espiritual por algún lado y nos volvemos, puta, Señor, perdóname, Diosito, perdóname, y seguimos, ¿no es cierto? Pero si ya llevas varios kilómetros desviados y ya la voz de Dios ni siquiera la escuchas, pero igual estás viniendo acá, te digo, tú no eres hijo de Dios. Y ten cuidado, porque si te mueres te vas a ir al infierno. Y yo no quiero eso. Y por supuesto, el primero que no quiere eso es Dios. Para eso mandó a su Hijo Jesucristo. Estas son claves para entender y examinar. Como el mismo apóstol Juan dice, años después, examínate a ti mismo. Hermano, examínate. Si estás en el Señor, si oyes la voz de Dios y sigues caminando voluntariamente desviado de Él, es muy probable que tú nunca te hayas convertido, y si no te has convertido, estás en un inmenso peligro, igual que los fariseos. Igual que los fariseos. Ese es el propósito de la predicación, advertir, porque el amor de Dios se manifiesta en que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, murió por nosotros, y Él no quiere que nadie vaya al infierno. Nadie vaya al infierno. Pero si tú eres oveja de Dios y escuchas su voz y te sientes redarguido en este momento y sientes que el peso de la palabra de Dios, ¿no es cierto?, ha tocado tu mente, tu corazón, no en un arrepentimiento que te amarga, sino que en un arrepentimiento que agradece y dice, me vuelvo al camino, me vuelvo al camino. Y ahí se hace clara, ¿no es cierto?, una de las interpretaciones de la parábola del hijo pródigo, que dice que el hijo pródigo vuelve. ¿No es cierto? Porque llegó un momento en que entró en sí. Quiera Dios que este sea tu momento de que entres en sí y vuelvas al camino de Dios. Si eres una oveja de Dios, arrepiéntete. Busca a Dios mientras pueda ser hallado, porque va a haber un día, y cada vez se acerca más, en que incluso la gente va a querer morirse, y no van a morir. Dios va a quitar la muerte, y van a sufrir, y van a sufrir en la tribulación. Quiera Dios que nunca ninguno de ustedes esté en ese lugar. El que ama a Dios va a escuchar su voz y lo va a seguir. Y lo va a seguir. ¿Nos ponemos de pie para orar? Yo quisiera dirigirme en esta mañana, tarde ya, a todas aquellas personas, hombres o mujeres, que nunca hayan hecho una decisión sincera por el Señor Jesucristo. Que en esta mañana, si la palabra de Dios ha redarguido tu corazón, si a lo mejor es primera vez que vienes, o quizás estás viniendo, pero nunca has hecho una decisión por el Señor Jesucristo. Yo agradezco a Dios la oportunidad de extender esta invitación, que es del mismo Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que todos aquellos que hoy día están sin salvación y condenados al infierno, salgan de este lugar salvos y con el destino eterno en la presencia del Señor. Mira qué cambio. Lo único que tienes que hacer es ser sincero en esta fase. El Evangelio consiste en recibir al Señor Jesucristo
El evangelio consiste en reconocer mi condición de pecador y el destino por causa de esta, y reconocer que soy incapaz, no solamente yo, sino que ningún ser humano, de revertir esta situación más que la persona de Jesucristo. El camino es uno solo y es angosto, pero la promesa es que Dios siempre estará contigo, cada día hasta el fin del mundo, y que un día estaremos en su presencia y seremos verdaderamente y conoceremos verdaderamente como Él nos conoce. Pero en esta etapa el proceso de conocimiento pasa por sumergirnos en su palabra, y ese es el proceso posterior. Lo primero es que si esta mañana tú no has hecho una decisión por el Señor Jesucristo, puedas hacerla, quieras hacerla con un corazón sincero. Repite conmigo esta oración si quieres recibir al Señor Jesucristo. Señor Jesús, en esta mañana me presento delante de ti, reconociendo que soy pecador y que sin ti estoy perdido, Señor. Reconociendo que mi destino sin ti es el infierno eterno, Padre. Pero te agradezco tanto, Señor Jesús, te agradezco tanto, porque esta mañana, al abrirte mi corazón, al entregarte mi vida, tú cambias completamente ese destino. Y no porque lo merezca, sino porque me amas. Señor Jesús, te recibo esta mañana como mi Salvador y prometo hacerte mi Señor todos los días de mi vida. Amén. Si has hecho esa oración sinceramente y con fe, aun cuando no conozcas nada ni de nosotros ni de la Biblia, pero hay sinceridad en tu corazón de que ese Dios verdadero, único, venga a ti, entonces el Señor dice que verdaderamente has nacido de nuevo. Y como tal necesitas alimentación, y para eso es que existe la iglesia. Para eso es que existe la iglesia, para eso es que el Señor ha dejado la iglesia como su cuerpo, para que podamos nutrir a cada uno de los integrantes de ella. Y tienes que esforzarte, pero no esforzarte por tratar de hacer cosas, sino por dejar que el Espíritu Santo obre en ti, que haga los cambios que tiene que hacer, que nos transforme y te transforme en el instrumento que Dios ya de antemano tiene preparado para tu vida.